Vamos a restablecer la consola Xbox Series S o Series X. Vamos a mantener los juegos. Recuerda que para mantener los juegos, los avances y los trofeos, debes de iniciar sesión. Por ejemplo, yo voy a iniciar sesión con YouTuber. Voy a ingresar la clave de paso. Esperamos a que se inicie sesión. ¿Recuerdas que anteriormente te había dicho que vamos a ver el saldo a favor que tengo y vamos a ver las suscripciones que tengo? Vamos a dirigirnos a configuración, en donde dice cuenta, pagos y facturación. Vamos a introducir la clave de paso. Vamos a esperar por algunos segundos a que se cargue la interfaz. Actualmente tengo 200 pesos con 50 centavos, ¿ok? Entonces la configuración únicamente se va a cambiar. Pero una vez que nosotros iniciemos sesión, se va a cargar inclusive los pavos en Fortnite, tu saldo a favor, etcétera, etcétera. Inclusive el historial de pagos, mira, aquí en la parte de historial de pagos, me menciona, aquí está, mira. En historial de pedidos también podemos ver todos los pedidos que hemos hecho, entonces no se van a perder, ¿ok? En la parte de atrás vamos a presionar a donde dice suscripciones, en cuenta, suscripciones, vamos a introducir la clave de paso. Podemos ver la suscripción activa y vence el 12 de marzo del 2021. Tampoco se van a perder. Presionamos en la parte de B. Ahora vamos a dirigirnos a inicio, en la parte de mis juegos y aplicaciones, ver todo. Y únicamente tengo Ori. Vamos a restablecer la consola totalmente de fábrica, pero los juegos, los avances y los trofeos no se van a ver afectados. Para eso nos dirigimos a configuración. En la parte de sistema, vamos a dirigirnos a donde dice información de la consola. Presionamos A. Aquí aparece mi número de serie. Vamos a restablecer la consola. Presionamos en la segunda opción. Presionamos A. Y ahora, aquí hay dos opciones. La primera es restablecer y quitar todo, que próximamente estaré haciendo un video. Pero aquí vamos a mantener los juegos y las aplicaciones. Dice, ¿quieres restablecer tu consola? Si lo haces, se reiniciará la consola y se borrarán todas las cuentas. Los juegos guardados en la configuración asociados en la cuenta de Xbox principal, puedes elegir si quieres conservar los juegos o borrar todos tus juegos y aplicaciones instalados. Vamos a elegir la segunda opción. Ok, mira, se reinició la consola. Vamos a esperar por algunos segundos en lo que se reinicia. Está preparando la consola. Recuerda que este proceso no debe de tardar más de 5 minutos porque, por ejemplo, la consola Xbox Series X y Series S tiene un disco duro SSD. Por lo tanto, es más veloz. Vamos a esperar por algunos segundos. No voy a cortar el video en lo absoluto. Muchas gracias a los que se están quedando. Suscríbete a mi canal y activa la famosa campana de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Recuerda que nunca, nunca debes de desconectar la consola. De preferencia, cómprate un regulador o un no-break en el caso de que se vaya la luz. Porque si se va la luz, posiblemente vas a dañar el disco duro SSD. Ya que llegamos a este punto, lo que significa que la consola ya se restableció. Ahora lo que tenemos que hacer es iniciar sesión. En el caso de que quieras vender la consola manteniendo los juegos, te recomiendo muchísimo que sigas los pasos. Podemos iniciar sesión mediante la aplicación de Google Play o App Store. Vamos a presionar el botón de opciones del mando para elegir el idioma. Vamos a elegir un idioma. Por ejemplo, yo voy a elegir español. Presiono A. Vamos a elegir la variante de español. Por ejemplo, yo voy a elegir México. Tú elige el que tú prefieras. Presiona A. Ahora la consola me solicita que me conecte a internet, ya sea por cable o ya sea por la red inalámbrica. Voy a conectarme a YouTuber, en este caso, en mi modem. Una vez que ingresamos la contraseña del modem, presionamos el botón de Enter para conectarnos a internet. Es muy importante conectarnos a internet para que la consola se actualice y para que podamos iniciar sesión con nuestro perfil. En el caso de que tengamos Xbox One, lo podemos pasar a la Series S o Series X. Presionamos el botón de continuar. ¿Dónde vives? Elige tu país que tú prefieras. Yo voy a elegir México. Presiono A. Está buscando las actualizaciones, por eso te decía que debemos de conectarnos a internet de manera obligatoria. Vamos a presionar continuar. En el caso de que dice que el idioma se va a cambiar, vamos a elegir continuar. Está actualizando la consola, como te decía, es muy importante actualizar la consola. Quedan aproximadamente 16 MB, eso depende muchísimo de la velocidad del modem que tengas. La consola se va a reiniciar. Una vez que se reinicie la consola, va a aparecer el emblema de Xbox. Una vez que la consola se reinició, me solicita que encienda el mando. Voy a presionar el botón de X de mi control. Una vez que se enciende el control, vamos a presionar el botón de A. Ahí me dice que presione el botón de A. Lo presiono. Luego iniciará sesión con tu cuenta de Microsoft.
Es muy importante iniciar sesión. Por ejemplo, si tú tienes la consola anterior, se van a cargar tus juegos, se va a cargar tu saldo, se va a cargar tus suscripciones que tengas. Voy a presionar el botón de siguiente. En esta opción debemos iniciar sesión con correo electrónico, teléfono o Skype. Si no tienes correo electrónico, ponle pausa a este video. Inmediatamente ve a tu smartphone o a tu computadora. No te va a tomar ni 5 minutos en crear un correo electrónico nuevo. En el caso de que no tengas correo y quieras hacerlo en la consola, lo puedes hacer en la opción de obtener correo electrónico nuevo. Y aquí vas a ingresar un correo electrónico nuevo. Vas a seguir los pasos que te solicita Xbox y listo. Cuando ya tengas el correo electrónico creado o ya tengas un correo anterior, inicia sesión. Vamos a presionar Enter. Ahora nos va a solicitar la contraseña, pero va a ser la contraseña del correo electrónico. Eso tenlo muy presente. Verifica que la contraseña sea correcta y presiona Enter. Una vez que ingresamos usuario y contraseña, se debe de cargar tu perfil. Por ejemplo, yo tengo un perfil youtuber, ErnestoCastellano@hotmail.com. Vamos a presionar siguiente. Ahora me dice, ayuda a mejorar la experiencia de Xbox. Tenemos tres opciones. Vamos a elegir no gracias. Hay tres opciones para iniciar sesión de forma segura. Por ejemplo, sin barreras, pide clave de paso o bloquea. Por ejemplo, en la opción de sin barreras, la consola no te va a solicitar ninguna contraseña para iniciar sesión. Eso no te lo recomiendo. Te recomiendo más la opción de pide tu clave de paso. O en el caso más extremo, bloquea. Tendrás que actualizar el inicio de sesión directamente de los productos y cambios de configuración. Yo lo voy a hacer mediante clave de paso. Voy a presionar A. Aquí podemos establecer una clave de paso. Por ejemplo, ¿qué es una clave de paso? Si tú presionas X, Y, A y B, inmediatamente se va a introducir la clave de paso, que es de 6 dígitos. Por ejemplo, también puede ser arriba, 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 6 veces. O abajo, 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 hasta 6 veces. Inclusive ahí te dice cómo lo debes de hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por ejemplo, ¿no? Yo voy a, en el caso, yo voy a presionar arriba, arriba, 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces arriba. Es decir, con la cruceta hacia arriba, 6 veces. O lo puedes hacer arriba, abajo, izquierda, derecha, como tú quieras. Pero debe de ser exactamente el mismo. Voy a introducir otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arriba, 6 veces. Vamos a vincular el control a ti. Presiono A. Así te ves en Xbox. Aquí tenemos mi avatar, youtuber. Presiono siguiente. Vamos a elegir la zona horaria. Por ejemplo, yo voy a elegir Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. Tú elige el que tú prefieras. Voy a sincronizar con el horario de verano. Y también podemos activar reloj de 24 horas. Yo no lo voy a hacer. Voy a presionar siguiente. Mientras no estés jugando, ¿qué quieres hacer? Hay dos opciones, ahorro de energía o encendido instantáneo. La pregunta es, ¿cuál de las dos opciones elegir? Yo te recomiendo muchísimo encendido instantáneo porque el tiempo de inicio es más rápido y, por ejemplo, podemos activar la consola mediante voz. Si tú quieres elegir ahorro de energía, el tiempo de inicio es lento, las actualizaciones se van a interrumpir y el ahorro de energía cuando la consola esté... La única ventaja es de que vas a ahorrar energía, pero yo no quiero ahorrar energía. Voy a presionar A. Mantener actualizados tus juegos y aplicaciones. Es muy importante mantener actualizados los juegos y las aplicaciones. Vamos a presionar siguiente. Vamos, ya terminaste de configurar tu consola Xbox. Es momento de jugar. Presionamos iniciar sesión. Ahí está. Perfecto. Y bien, amigos y amigas, una vez que la configuración se restableció de fábrica, vamos a dirigirnos a configuración. Vamos a ver si realmente sí es verdad. Vamos a dirigirnos a donde dice cuenta. Vamos a dirigirnos a pago y facturación. Vamos a introducir la clave de paso. Y vamos a ver si el saldo no se ve afectado. Ok, podemos ver que realmente mi saldo no se movió para nada. E inclusive el historial de pedidos también no se movió. Vamos a presionar donde dice suscripciones. Recuerda que la cuenta no se elimina para nada. Lo único que se elimina es la configuración. Inclusive mi suscripción de Game Pass es exactamente lo mismo. La fecha de expiración, 12/3/2021. Presionamos atrás. Ahora vamos a ver si realmente mis juegos se guardaron. Vamos a dirigirnos a juegos. En la parte de juegos vamos a ver Ori. Vamos a abrir Ori. Está preparando el juego. Esto puede tardar algunos segundos. En teoría se debe de restaurar a donde yo me quedé, ¿ok? Aparece que yo estoy jugando 3 horas. Mis trofeos no se ven afectados. Eso fue lo que me encantó. Una vez que estás logueado, en teoría debe de guardarse tus avances en Xbox Live. Bueno, amigos, hasta aquí le paramos. Espero que este video te haya servido. Suscríbete a mi canal y activa la famosa campana de notificaciones. Nos vemos en el siguiente video. Dale like y compartir. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Y activa la famosa campana de notificaciones. Sígueme en todas mis redes sociales como soy Neto López, el youtuber que nunca se peina.
Soy el youtuber que nunca se peina. Nos vemos en otro video. Muchas gracias. Que la fuerza te acompañe. Adiós. Amén.